Bienvenidos a Maker Gal de nuevo. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? La verdad es que tengo el canal un poco perdido. No está siendo un inicio de año bastante loco, con bastante trabajo, y la verdad es que tengo un montón de proyectos ahí que me gustaría sacar, hacerlos en vídeo y demás, pero no, por temas de tiempo me es complicado. Pero bueno, ahora me he quedado un poco más liberado ya de cara a las navidades y entonces... Hola, perdona, soy el Álvaro del futuro. Ya sé que ha dicho que lo iba a subir en navidades, no se lo tengáis en cuenta. Pues bueno, no sé si recordáis que hace unos meses subí un vídeo al canal de un chico francés que me pidió una estructura para sacar fotografías de cuadros en museos. Bueno, pues esta persona ha vuelto a contactar conmigo porque necesitaba hacer una segunda estructura nueva. Esta vez, en vez de para sacar fotos de cuadros que estén en vertical, pues sería para sacar fotos de cuadros que estén en horizontal. Hemos añadido esta caja electrónica, digamos, a un poco automatizar el mecanismo. Así que bueno, tengo un poco por aquí encima de la mesa lo que me va a hacer falta para montar esta estructura, así que nada, vamos a montarla y un poco os voy comentando por el camino cositas. Probablemente la mayor diferencia de la estructura anterior a esta es que la viga en este caso va a ser triangular. Ya sabéis que estamos con el tema del aluminio un poquito justos de stock. Modificamos la estructura de cuadrangular a triangular. Esa es prácticamente la única diferencia con respecto a la otra en el tema de las vigas. Thank you.
Bueno, amigos, pues esto ya está terminado. Habéis podido ver un poco cómo funciona esta nueva máquina. Ya veis que el formato es un poquitín distinto, pero al final, en esencia, es un poco la misma historia, solo que esta es para poner, pues, esos cuadros. Esta estructura se colocaría encima de una mesa, con el cuadro sobre la mesa, de tal forma que, bueno, son para piezas más delicadas, digamos, que no se pueden mover con tanta facilidad. Y bueno, habéis visto ya un poco cómo funciona, ya veis que esta es un poco más automática que la anterior. Y también, por si habéis visto en el inicio del vídeo algunas piezas que realmente no se han visto, no he llegado a montarlas en la máquina, es porque no solo he hecho esta máquina, sino que también he hecho un kit de actualización para la que ya tenía, de tal forma que él podrá motorizar también la estructura que ya tiene a día de hoy. Y así, pues, tiene una estructura para cada cosa, una para grande, para cuadros que estén en la pared y que sean muy grandes, y esta otra para cosas más pequeñas y más delicadas, digamos. Y como os digo siempre, si os ha gustado, suscribiros, me dejáis abajo las dudas que tengáis, los comentarios que queráis, abajo en la sección de comentarios, y os dejaré por aquí arriba, para el que no haya visto, el montaje de la estructura anterior, un poco para que veáis las diferencias entre una y otra. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.